jueves 12 de marzo del año 2015. Estoy muy contenta porque tengo unas chicas muy inteligentes y muy guapas el día de hoy. Y pues tengo el gusto de estar con alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Perfecto, ya escucharon, técnica número 92. Y van a hablar de un tema que es muy controversial, es decir, causa mucha pues discusión, ¿verdad? Porque es algo que está afectando a nuestro planeta Tierra. Y sí, como lo sabes muy bien, el calentamiento global. Pero antes de entrar con el calentamiento global, vamos a hablar, pues, ¿qué significa esa palabra, verdad? ¿Con quién comenzamos, chicas? Yo soy América. Ah, sí, perdón, América, se me pasaba ese detalle tan importante. América, ¿tu nombre, por favor? Yo soy Naidelin. Muy bien, Naidelin. Yo soy Zuleima. Zuleima. Yo soy Fernanda. Fernanda. Yo soy Elena. Perfecto, ya que se presentaron estas señoritas, ahora sí comenzamos con el tema, que es, pues, la pregunta del millón, que es el calentamiento global, calentamiento global. Ajá. El calentamiento global es el aumento o disminución de la temperatura en el planeta. El planeta regularmente tiene que estar a 15 grados, pero si no existieran los gases de efecto invernadero, estaríamos a menos 18 grados. Ok, entonces, ¿cuál serían los grados adecuados que el planeta Tierra tendría que tener? 15 grados. ¿Y a cuántos estamos? Entre 20 y 30. Entre 20 y 30 grados, creo que casi la mitad, ¿verdad, chicos? Sí, sí. Exactamente, muy bien. ¿Qué es lo que causa el calentamiento global? Bueno, tú. La contaminación del ser humano. Contaminación del ser humano, que entra diversos factores, ¿como cuáles, chicos? ¿Qué factores contaminantes? La quema de combustibles fósiles, ¿sí? La tala de árboles, claro. La sobrepoblación. Exactamente. También como utilizar el carro, ¿no? Ah, perfecto. Sí, y cuando decimos cuando queman estos combustibles fósiles, ¿a qué se refieren? Es como la evaporación de lo que sale del petróleo o de las tuberías, así, lo que desprende al tener contacto con el sol. Perfecto, muy bien. Y chicas, ¿qué otras alternativas podrían utilizar pues otros países junto con el nuestro para evitar el calentamiento global? Pues una de las que podríamos utilizar sería utilizar más la bicicleta, caminar, usar el transporte público si es en caso que no hay bicicleta o algo así, evitar mucho la tala de árboles, también donde hay mar hay que adaptarnos, entonces tenemos que hacer los edificios o las casas más atrás para que el mar pueda adaptarse. Muy bien, Elena. Elena, acabas de decir una palabra fundamental, adaptarse. Nosotros, a diferencia de los animales, lo que nos diferencia, claro, es que tenemos el raciocinio y también tenemos la capacidad de adaptación. Entonces, pues nosotros sí podemos pues tener esta habilidad, ¿verdad?, de poder vivir de una manera agradable en el lugar en donde se nos asigne. Pero, en cambio, los animales, pues también son un factor importante, porque hablamos de que biodiversidad, ¿qué es, chicas? Son los seres vivos. Exactamente, la flora y la fauna. Y nosotros sí podemos como que tomar diversas alternativas para poder sobrevivir en el planeta Tierra. Pero los animales, ya que no pueden razonar, pues ellos son los más olvidados, ¿verdad? Son los que se quedan atrás. Entonces es por ello que pues nosotros podemos salvar tanto a los humanos como a los animales. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué otras alternativas podemos tener en cuenta para cuidar nuestro planeta Tierra? ¿Qué me dicen acerca de las tres R's? ¿Qué significa eso, chicas? Reducir, reciclar y reutilizar. Perfecto. ¿Y cómo lo emplean en su escuela? Pues las botellas de plástico las volvemos a utilizar formando botes de basura, se puede decir. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa podrían utilizar? Ahí hay algo muy interesante. Una vez conocí una maestra de que les daba el taller de secretariado a las chicas e hizo silloncitos
de cartones de huevo. ¿Sí sabían que nuestra cabina de radio, de GES Radio, está hecha por material reciclado? Todos los cartones son de huevo y todos estos materiales fueron donados por escuelas secundarias técnicas. Ese es un gran ejemplo de cómo también nosotros reciclamos. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy en taller de secretariado y estamos haciendo los botes de basura y sí está muy padre. Entonces ahora vamos a hacer botes más grandes para el patio, para el recreo así. Y eso me late, ¿saben por qué? También internet te ayuda mucho a ser creativo. Hay llantas que utilizan, ya saben, de los carros, ¿no? Que ya no las necesita. A ver, ¿puedes explicar esa idea, por favor? Ajá. Bueno, yo por lo que sé, las llantas se rellenan como de algodón o así. Sí. Y ya las forras bonito, las pintas y ya se usan como silloncitos. Exacto. ¿Ven este mecate, el que se utiliza para amarrar luego los mandados? Pues con esto forran las llantas y se ven de una manera pues muy, muy atractivas, ¿verdad? Muy padres, muy coquetas ahí en la sala. Sí. Bueno, eso es como que en la escuela, pero también sabemos que ustedes utilizan, ¿qué, chicas? ¿Qué utilizan para hacer sus trabajos en la escuela? A veces utilizamos materiales reciclados. Ajá, o inclusive cosas nuevas como tu cuaderno, ¿verdad? Si ya no voy a sembrar un árbol, pues por lo menos voy a valorar mi material de trabajo y no me la voy a pasar arrancando hojas, porque luego son de maestros que me equivoqué, y en lugar de borrarlo, arrancan la hoja, ¿sí o no, chicas? ¿Estamos de acuerdo? O que si hay papel en el suelo, pues caray, puedes utilizarlo hasta para borrar el pizarrón. Uh-huh. Sí. Esas son las alternativas que uno puede obtener para poder pues mejorar en nuestro medio ambiente. ¿Qué otras materias les han enseñado a cuidar nuestra biodiversidad y qué alternativas les han dado, chicas? En geografía también vemos cómo reutilizar las cosas. Yo me sé uno que es cómo poder hacer nuestro propio papel reciclado, que primero se parte todo el papel que hayamos ocupado, libros, libretas, y con agua se mete a la licuadora, se pone en algo plano y se deja a varios días y al otro día ya está el papel reciclado. O sea, y es algo que también, ya sea para algún regalo o igual, lo podemos utilizar y pues sí, vale la pena. Claro, suele ser más atractivo. Inclusive yo en la escuela, chicos, yo les decía, bueno, yo tenía un maestro de geografía precisamente, que decía, a ver, si no tienen dinero para forrar su cuaderno, fórrenlo, adivinen con qué. Exactamente, con periódico. Entonces no hay pretexto para no llevar bien las cosas a la escuela. Puedes reutilizar material, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ¿qué más me pueden comentar? En mi taller, con cartón, bueno, cajas que ya no utilizábamos. Sí. Las decoramos y hicimos portarretratos y se veían así muy lindos, coquetos. Los pintábamos, le pusimos moñitos o así y se veían padres. Y yo me imagino que ahí pues relacionan diversas asignaturas, ¿verdad? Porque ya lo dijeron acá, geografía, y supongo que llevan artes. Ahí te enseñan cómo adornar las cosas, utilizar ciertas técnicas de pintura o cómo es que lo combinan, chicas. No, para Navidad, para adornar nuestro árbol de la escuela, en el taller de dibujo hicimos cubos y pues ahí el maestro nos enseñó a trazarlos y a colorearlos de una forma que quedaron diversos colores en un cubo. Perfecto, y eso me encanta. Ahí hablamos de también matemáticas, ¿verdad? De esta transversalidad que hemos repetido una y otra vez y que los planes y programas de estudio nos exigen, y claro, con justa razón, porque podemos ver de una manera clara que una materia se va a relacionar con otra para llegar a un producto final. Muy bien, chicas, esa idea me encanta. Yo les quiero compartir otra cosa. No sé si llegaron a ver estas mujeres indígenas que llegaron a hacer bolsas con basura reciclada, de frituras o de chocolates. A ver, sí. De hecho, a veces afuera de la escuela se ponen, bueno, de mi hermano se ponen a vender bolsas así. Con material reciclado, ¿verdad? Sí. Con chetos, bueno, la envoltura de las frituras, ¿verdad? Sí. Un compañero hace carteras con las envolturas de frituras y quedan muy padres. O bolsas. Y yo me sabía otra con los cartones de las cajas de leche, chicos. Sí, chicas, perdón, ya las ando cambiando de sexo. Sí, las hacen con las cajas de leche, claro, ya, con la leche vacía. Y más bien sin leche. Y ahí les queda muy bien la cartera. Bueno, ya vimos
¿De qué forma podemos reciclar y podemos evitar lo que es el efecto invernadero? Pero, ¿cuáles son los gases que intervienen en este proceso que afecta a nuestro planeta? Es el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el ozono y el metano. Perfecto. El CO2. El vapor de agua. El vapor de agua también influye mucho en eso. Pero, bueno, el vapor de agua, el CO2, pues son naturales y eso desde hace mucho se está haciendo. Pero ahora ya las personas están haciendo cada vez más, tienen que ver en el cambio climático, porque pues ya los, por ejemplo, los carros ya contaminan más, o las tuberías o así. Entonces, se está convirtiendo de algo natural en algo ya hecho por el hombre. Claro, y es que sabemos que nuestro planeta Tierra está hecha por capas de ozono, entonces pues las cuales van a ser dañadas por todos estos gases que emitimos, ¿verdad? Un ejemplo tan sencillo es cuando tú te peinas y te echas Sprite, te echas este Sprite que pues hay o aerosol, ¿no? Y todo esto pues daña la capa de ozono, e inclusive lo dicen en la botella, este material daña en menor proporción la capa de ozono, pero no deja de hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Así que todos dañan. Chicas, ¿qué tecnologías se han empleado en diversos países para evitar el deterioro de la capa de ozono? ¿Qué tecnología, qué países se ponen las pilas? No a fuerza en países, pero hay lugares donde debería de llover para la siembra y no llueve. Entonces, en Egipto, cuando llueve, lo que hacen es juntar todo el agua de la lluvia para utilizarla en el tiempo en que no va a llover. Entonces, en lugares de otros países, podríamos utilizar esa misma técnica, utilizar el agua de lluvia cuando no llueve. Exacto, y ¿saben qué? También hay otros países, ya lo había mencionado en algún momento, como África. Allá la gente hace filas enormes, tiene que recorrer grandes distancias para poder obtener agua, cubetas con agua, dentro de pozos profundos. Entonces sufren mucho y las personas se mueren pues por no tener agua, ya ni siquiera de comida, sino agua, lo más esencial. Y también los vemos en las cosechas, cómo la gente pues sufre porque la siembra no está preparada para una determinada época, pues porque no llueve, o llueve en momentos que no deberían, ¿verdad? Diciembre parece el mes de marzo, es decir, en meses donde debe de haber calor, pues hace mucho frío, o luego en donde hace frío hace calor y viceversa, y donde no me van a dejar mentir, vivimos en un clima muy extremoso, ¿estamos de acuerdo? Parece que estamos en el desierto, chicas. Cuando hace frío, sí o no, hace un frío pues terrible. Y sí, cuando hace calor, y más aquí en el Distrito Federal, no es lo mismo cuando te vas a zonas rurales y está menos contaminado. Te vas a Veracruz y podemos estar allá a 38 grados y también se siente un calor tremendo, pero se siente diferente, los rayos del sol en la piel. Y aquí no, aquí te quema. Yo conozco gente que viene de zona rural y les pega el sol en la cara y hasta sale salpullido porque no están acostumbrados, y aparte pues estamos hablando que estamos tan contaminados aquí, bueno, el clima que se refleja, ¿verdad? De cuando otra persona que no está acostumbrada pues llega y le repercute en su físico o en sus vías respiratorias. Bueno, es que aquí el clima es más seco, ¿no? Sí, claro. En Veracruz pues más húmedo. El mar es más húmedo, claro. Y no quema tanto, aunque estén a muchos grados. Pues no es tan caluroso como aquí que quema. Sí, exactamente. O también no sé si han notado, yo cuando estaba más chica, ahorita ya he vivido una cierta temporada en el Distrito Federal, pero cuando yo tenía como 10 años, yo venía del estado a la ciudad y los ojos se me ponían muy rojos, ¿no les había pasado a ustedes? Y de repente pues ya la gente del Distrito Federal pues tiene los ojos muy rojos por el clima y tiene mucho problema de los pulmones, aunque no sean fumadores, pero pues por tanto humo que se encuentra en la ciudad, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otras alternativas han visto en las calles para evitar pues el exceso de basura, chicas? Pues igual reciclar, y también para lo de los gases, debemos de inflar bien las llantas de los carros, revisar el motor, evitar todo lo que dañe a la biodiversidad, porque también como daña a los animales nos daña a nosotros, entonces es como autodestrucción.
debemos adaptarnos a esto porque es importante y apreciar, porque así como dicen, en África les falta agua y aquí la tenemos, tenemos que aprender a cuidarla y apreciar lo que tenemos, porque cuando ya no lo tengamos, lo vamos a extrañar y nos va a hacer falta. Exacto. Y lo vamos a extrañar porque si no lo tenemos, pues nos morimos, ¿verdad? Ni siquiera nos va a dar tiempo de seguir extrañando el agua, porque es algo muy vital para el ser humano. Sí. Hablábamos también, ¿qué otras cosas han encontrado dentro de, pues, de la Ciudad de México que ayuda a cuidar nuestro medio ambiente? También pueden ser los boilers de que funcionan con la luz solar. Ah, claro. Uh-huh. Y ya no, pues ya no ocupas tanta energía. Sí. Y ya no dañas al planeta. Eso es dentro de la casa, ¿verdad? Pero, ¿y en la calle? Ajá. También hay contenedores para los celulares, sí, para echarlos y que se reutilicen, o de las pilas, que uh-huh, también contaminan mucho por los químicos y todo eso que traen. Entonces se reutilizan y ya es muy padre, ya no contamina tanto. Claro, cuando vas, por ejemplo, a Chapultepec, ¿verdad? Y te ponen un bote de basura orgánica e inorgánica. Y por supuesto, ya lo mencionaron aquí, esto de la energía solar. Es muy interesante cómo la gente aprovecha la energía natural para poder tener luz eléctrica. En este caso, sabemos que hay muchos lugares que funcionan con paneles solares. ¿Lugares a qué me refiero? Como casas, inclusive carros que funcionan con paneles solares, estas celdas fotovoltaicas, que pues extraen la luz solar para posteriormente convertirla en energía eléctrica. Y pues pueden almacenarla para posteriormente volver a utilizar sus aparatos, ¿estamos de acuerdo? Ay, y fíjense, y luego los niños dicen, ¿pero qué es eso de los paneles solares? Chicos, hay calculadoras, no sé si las han visto, que funcionan con celdas solares, son unas, sí, cositas pequeñísimas, y la calculadora te cuesta hasta como 20 pesos. Pero tiene sus celditas ahí, ¿verdad? Sus celdas solares, muy pequeñas, pero que ayudan a utilizar la energía solar. Uh-huh. ¿Qué otras alternativas han hecho en su escuela, chicas, o en su casa para poder conservar el medio ambiente? Pues igual separar la basura orgánica, sí, e inorgánica. Uh-huh. Pues una nos sirve para que de abono para la demás siembra y otro para volver a reutilizar los productos, como el vidrio, el papel o el cartón. Perfecto, ya Fernanda dio un claro ejemplo, pero vamos a especificar un poco más, pues, qué es orgánico e inorgánico. ¿Qué tal si una señora en su casa dice, pues yo ya lo vi en DGSTV y separé la basura, pero ella piensa que lo orgánico es inorgánico y viceversa? Vamos a aclarar bien en qué consiste cada uno de ellos. Mi compañera. Ah, perfecto. Lo orgánico es todo como la cáscara de fruta y verdura. Sí. Y lo inorgánico ya son como los desechos de plástico, botellas, latas. Perfecto. Ajá. Papel, metal. Sí, papel, metal, perfecto. Ahí es la forma de reciclar. Y bueno, ahí va un dato muy interesante. A veces gastamos mucho en agua. Es decir, yo estoy acostumbrada, es un ejemplo, a comprarme un litro de agua todos los días, ¿no? De X marca. Pero sí sabían que, pues, una botella de plástico, chicas, sin exponerla a la luz solar, ¿cuánto te dura? ¿Cómo cuánto creen? Ajá. ¿Hacerse? Ajá, otra vez. Varios años porque el plástico tarda en degradarse. Ok, perfecto, pero ahí les va el comercial, chicos. Nosotros es importante que volvamos a utilizar, por ejemplo, la botella. Si yo voy a la esquina y me compro una botella con un litro y medio de agua, esta botella, sin exponerla a la luz solar, va a durar 15 días. ¿Por qué? Porque se contamina, ¿estamos de acuerdo? Durante 15 días puedes utilizar esa botella. Obviamente llegas a tu casa, la lavas. Si tú expones esa misma botella de X marca, de un litro y medio, tú la expones al sol, ese mismo día se te echa a perder el agua y la botella. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puedes utilizar esa botella de agua de un litro y medio o de un litro durante 15 días. Y lavándola todos los días, pero después de esos 15 días la aplastas y ahora sí la reciclas, ¿estamos de acuerdo? Porque también no puedes utilizar esta misma botella durante 3 meses, porque tiene muchos microbios, tiene bacterias. Entonces ahí está el dato, ¿estamos de acuerdo? Continuamos. No sé si haya chat. Ok, no hay chat. ¿Y qué me pueden decir acerca de su casa? ¿Cómo es que ustedes pues acostumbran a reciclar también pues la basura? ¿Pero qué tal de la energía? Bueno, yo en mi caso sería del agua y con la misma agua que trapeas, sí,
También puedes del baño para la taza. Ah, claro, reciclarla también sería muy buena opción. Exacto, sí. También se podría, cuando uno se está bañando en la regadera, mientras se enjabona o se talla la cabeza, se podría cerrar la llave para no gastar tanta agua. Perfecto. Sí, porque muchas veces, aquí la vez pasada comentaba un compañero, ¿verdad?, que se mete a la regadera y pues entonces a veces se tarda como 5 minutos en salir el agua caliente. Y durante esos 5 minutos, pues podrías poner... Exactamente, pues puedes utilizar una cubeta. La pones ahí en el lugar donde está saliendo el agua, en lo que sale la caliente, y pues ya no se desperdicia tanto, ¿verdad? O se quedan media hora a dormir, ¿no? ¡Ah, ándale! También llega en lo que se calienta el boiler. Yo una de las cosas que hago en mi casa es con la agua de la lavadora, se ocupa para el baño y para lavar el patio. También la que se ocupa para lavarse las manos, en vez de que se vaya al inodoro, se junta en una cubeta y esa misma igual para lavar el patio o el baño. O el baño, como tú lo dices. Y es que pues no te vas a bañar en el suelo del baño, ni te vas a bañar ni te vas a acostar todos los días en el patio de tu casa. ¿Qué quiere decir? Que por eso pues puedes reutilizarlo, ¿estamos de acuerdo? Porque no vas a bañar, no, con el agua que utilizas para bañarte, no te están diciendo que lave los trastes, ajá. Entonces no estamos llegando a esos grados, simplemente estamos pues conociendo las diferentes alternativas. Chicas, ¿qué más me pueden decir acerca del reciclado de los materiales? O mejor dicho, ¿cómo cuidan la energía en su casa? En mi casa utilizamos los focos ahorradores. Sí. Y pues sí, aparte de que utilizan menos energía, pues es menos lo que se paga o así. Exactamente. Ahorras creo que más del 50%, ¿verdad? En tu recibo de luz. Ah, perfecto. También para no... Cuando sales de paseo así, desconectar los aparatos o apagar la televisión, las luces o así. Claro, porque luego somos de los que dicen, ay, es que yo no me quiero sentir solita, por eso dejo prendida la televisión todo el día. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, oye, pues busca diferentes alternativas. O los chicos, que ya lo hemos dicho, tienen diversos estímulos. ¿Qué quiere decir? Que ellos están viendo la tele, están en la computadora, chateando, están escuchando música y aparte, lo más increíble, están haciendo tarea. Ajá. Entonces también, a esas personas que les gusta tener la televisión prendida, la computadora y el radio, ya chicos, olvídense de eso, porque perjudican a nuestro medio ambiente. Chicas, ya van las conclusiones y posteriormente los saludos. ¿Qué conclusión me podría dar cada una de ustedes para cuidar el medio ambiente? ¿Qué consecuencias podríamos tener si no lo hacemos? Y por supuesto, ¿qué alternativas ustedes pues utilizan para mejorar esto que nos preocupa tanto? Por decir, en el cambio climático, si ahorita no se estuviera, si se cuidara más los gases de efecto invernadero, se podría disminuir el calor del planeta, porque ya de hecho en Estados Unidos hubo un incendio forestal por tanto calor que había. Ajá, entonces se debería de reducir más esos tipos de gases. Exactamente. Muy bien. Y sabes, también, bueno, me recordó algo de Nueva York. La vez pasada, que ya ni siquiera era temporada de frío, estábamos entrando en Semana Santa, como ahorita que está lloviendo. Dicen que febrero loco y marzo otro poco, pero está loquísimo, ¿verdad? Porque son climas muy extremosos y pues fuera de temporadas, ¿estamos de acuerdo? Hace unos días estaba súper soleado y sí, ayer y hoy nublado, frío, sí. Exactamente, es un clima muy, muy muy extremo. Pues que se tomen medidas para tratar de cuidar más el medio ambiente, porque por todo eso de los gases se va disminuyendo la capa de ozono y eso hace que entren más directamente los rayos del sol y eso ocasiona que haya incendios o cosas así. Perfecto, muy bien. Bueno, mi conclusión es que ya hay que cuidar el medio ambiente. Ya hay que utilizar menos el carro, ya hay que caminar, utilizar la bicicleta o compartir el coche, ¿no? Con amigos, compañeros, claro. Al trabajo, paso por ti y de ahí ya nos vamos, o transporte público, ¿no? Yo quisiera un amigo que siempre pasaba por mí, ¿verdad? Y luego fuera a dejarme al trabajo, a la escuela. Ah, no es cierto. Pero por eso utilizo la bicicleta, chicas. Perfecto. Pues tratar de modificar todas esas cosas que hacemos, sí, por algo positivo, porque a la larga igual nos va a afectar. Aparte de nosotros, pues igual a la naturaleza.
Sí. Muy bien, pequeñola. Pues más que nada apreciar lo que ahorita tenemos, cuidar el agua, no talar árboles, utilizar el transporte público, la bicicleta, caminar, además de que mejora nuestra salud, pues es mejor para el medio ambiente. Los animales también se dan cuenta, porque las aves que tienen que transportar de un lado a otro ya no lo hacen, por lo mismo de que cambia la temperatura. Entonces claro, tenemos que ver muchos de esos factores y tomar conciencia en esto, que nos va a afectar a la larga, pero nos va a afectar. Exacto, más bien ya nos está afectando, ¿verdad? Y algo muy sencillo, bueno, yo les diría algo sencillo. Ya si no te quieres dar el tiempo de ir a plantar un árbol, cuida tus cuadernos y deja de arrancar tantas hojas y valora pues el material que con tanto esfuerzo te lo compran tus papás. Ese sería así como que el tip, ¿verdad? Algo sencillo, pero que sí pueden tener grandes cambios. Y bueno, chicas, ya nos despedimos. Me gustó mucho estar contigo y comenzamos. ¿Alguien a quien gustes mandar saludos? Le quiero mandar saludos a Primero F de la Escuela Secundaria Técnica número 92, doctor Carlos Casas Campillo. Perfecto, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mis hermanas. Perfecto. Y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mami? Silvia. Bien, todo, Silvia. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigas Alejandra, Marisol, a Manuel. ¿Y tu mami cómo se llama? Mi mamá Jacqueline y mi hermana Areli. Perfecto. Que me están apoyando desde casa. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a mis dos mejores amigas. Perfecto. Quexali y Jacqueline. Perfecto, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a los maestros que nos apoyaron en esto, a la maestra Antonia, que se mejore, a mi mamá, Nora, y que nos están viendo desde casa, y pues a toda la comunidad de la secundaria número 92. Perfecto, chicas, ¿la maestra Norma fue la persona quien las asesoró? ¿Quién las asesoró? Antonia. A la maestra Antonia, saludos a la maestra Antonia. Muchas gracias por preparar a sus alumnas, que lo hicieron muy bien. Y pues bueno, nosotros ya nos despedimos y estuvimos muy a gusto aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo con la Escuela Secundaria Técnica número 92. Perfecto, muchas gracias, no se vayan. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.